reporto que tengo del Seguro Social es que ya fueron dados de alta, ¿eh? No, están esperando el traumatólogo para que los den de alta. Ah, no, eso es lo que es. Mis primos están, están ahí en el seguro, señor. Hablé ahorita con el Le digo la porque aquí tengo a los más afectados que se quedaron sin casa. A ver, ahorita me lo checo. Aquí ellos son, ni mi una de mis hijas ni mi yerno han sido dados de alta, que porque no hay traumatólogo. Aquí están. ¿Eso es de seguro? Sí. Ellos son los más afectados. Ahorita voy a checar seguro porque acabo de... ¿Dónde? ¿Perdón? En la clínica 11. ¿Y por qué no se vienen conmigo de una vez? Pues aquí están, aquí están. Pues de una vez, vamos a verlo en el, en el hospital civil, ahí los atiendo de inmediato. Quien no ha cumplido es el gobierno estatal. El doctor Duarte de Ochoa no ha cumplido su palabra en relación a la reconstrucción total de estas casas. ¿Cuántas viviendas son? Son 4 casas habitación donde viven 9 familias que tenemos ya en una situación crítica porque pues el tiempo se vence, los compromisos se cumplen y pues no tienen ellos dónde van a regresar a vivir. 1,600,000 pesos era el costo aproximado de esta de este proyecto. Estamos prácticamente a 3 meses, ¿no? De que se cumple el año y nada. Así es, estamos ya casi a, ¿qué será? 2 meses para que se cumpla un año de este incidente y no tenemos para cuándo. La universidad va a intervenir a falta de ahora sí, de que el señor gobernador no nos ha hecho caso. Le van a donar a la señora Laura, le van a hacer muebles del, se me olvidó el nombre, de lo de las tarimas. Le van a hacer sus muebles a ella porque la universidad le va a condicionar su casa. Y le va a terminar de techar a ella su casa. Porque por lo mismo de que estamos con la angustia de que, como dicen ustedes, no sabemos si municipio en 2 meses nos diga ya no podemos, ya no hay el recurso. Entonces la universidad va a tomar cartas en el asunto y ellos son los que la van a ayudar a terminar su casa y a amueblar. A mí me prometieron que me iban a apoyar incondicionalmente porque se trataba de un desastre que, pues, que no lo esperábamos nadie. Y sí, efectivamente, del ayuntamiento hemos estado recibiendo, sobre todo el hogar seguro, por el hecho de haber pagado mi predial a tiempo, sí lo recibí, efectivamente sí lo recibí. Y también han estado al pendiente de que todo esto funcione correctamente. Pero ya me tocaba la parte de ir a la Secretaría de Gobernación para el apoyo. Entonces nos mandaron a un lugar que se llama En Vivienda. Yo estuve dando alrededor de 10 vueltas a ese lugar, me pidieron proyectos, me pidieron una serie de requisitos y sí los cumplí, los llevé. Y finalmente me dijeron que no me podían ayudar porque pues no había apoyo económico. Y ya, pues yo me quedé como un lote baldío. Ellos hicieron una serie de demoliciones en la parte trasera nada más, pero faltó la cimentación para que por lo menos tuviera yo aunque fuera lote baldío, vacío, pero pues alquilarlo de esa forma, ¿no? Para poder sobrevivir. Y no. Señora, en ese momento, ¿dónde está viviendo y cómo es que está subsistiendo? Pues, subsistiendo, bueno, estoy viviendo con uno de mis hermanos y él es el que me está apoyando. El gobierno nos dice que no hay ahorita presupuesto, que no hay medios económicos para podernos apoyar, que tengamos paciencia, pero el tiempo corre, pues para nosotros los que somos ya grandes de edad, sentimos que se nos va muy rápido. Y no, pues no nos recibimos el apoyo que nosotros necesitamos todavía. Y nos dicen que sí, que tengamos paciencia, que sí va a haber, pero que tengamos paciencia. Pero pues necesitamos que sí se haga. Sí estamos necesitados de ese apoyo porque pues fue algo inesperado. Nosotros no lo creamos ni lo esperábamos. De la noche a la mañana nos vimos pues ya sin nada.